Buenas tardes, 4 de junio del 2024. Guión Antonio Roberto Lozano, dirección Inés López Ricarte. En un momento escucharemos el artículo de Vicente Adelantado Soriano. Al control de sonido, Rodrigo. Y Tony Tapia, el responsable de lo que nos guste. Gracias por estar paseando por el Meridiano 200 programas. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Con lo que hago por las mañanas y además encantado, porque me deja hacer por las tardes lo que quiero, en otras cosas y en otras tardes. Sí, es cierto, al que madruga, Dios le ayuda. Yo hablo por mí en este caso. 200 programas en Radio Televisión de Buñol. Parece increíble, pero es cierto. Más de 120 invitados en el estudio y por llamadas telefónicas e incluso algunas grabadas y pasadas por antena. Hemos tenido actores, actrices, escritores, escritoras, políticos, colaboradores y hasta oyentes, sí. Nos escucha gente maja y de lo normal lo primero que hacemos es saludar con música. Esto es radio y el sonido, el ruido, no puede parar. En este medio de comunicación los oídos, en algunos casos las orejas, son las que trabajan. ¡Viva la radio y gracias por dejarme estar en las ondas hercianas! ¡Qué antiguo suena esto, ¿verdad? Pero sí, cuando yo empecé, ni YouTube, ni digital, a pedales. Bueno, tampoco. Todo avanza para bien, si bien se gasta. El programa de hoy va a ser un programa uno más, con la ilusión de un cumpleaños o un cumpledías. En este caso, un cumple programas. La música será alguna de las piezas que han marcado paseando por el Meridiano y los recuerdos de amigos conocidos que nos acompañan están todas en el recuerdo y en el guión de hoy. Inés, buenas tardes. Gracias por buenas dirigir. Tardes. Paseando por el Meridiano, por dirigirme también. No eres la primera, pero sí la que está. Y esto también cuenta, esto es la vida. ¿Qué nos vas a contar hoy? Pues yo voy a contaros el origen de algunas palabras. Ajá. Muy bien. Así, para el 200, algo más especial. Muy bien. Bueno, pues esta tarde también recordaremos a grandes colaboradores de estos 200 programas, como David Carrión, que tuvo su propio programa, Marvin Ad, que también tuvo programa. Paseando por el Meridiano ha sido un poco trampolín de nuevos, buenos momentos de radio, aquí en Radio Buñol. Carmeta Mejías, una gran amiga y colaboradora durante mucho tiempo. Y además, venía de otros medios en los que estuvimos paseando por el Meridiano. Fanny Giner también colaboró en este Paseando por el Meridiano de Radio Buñol y también venía de antes. Amparo Collazos nos acompañó en tardes de radio y actualmente tenemos a Vicente Adelantado Soriano. Inés, buenas tardes de nuevo y gracias por estar. Yo no me voy ni con agua caliente, Tony, aquí parece. Gracias, pues gracias por estar. Pues gracias a todos. Vamos a dar el saludo musical y seguido escuchamos a Vicente Adelantado Soriano, que tiene otro artículo para Paseando por el Meridiano. Porque si los días especiales hay que celebrarlos, muchas veces tan especiales, el día de un acontecimiento, boda, bautizo, el día que nace un niño es muy feliz, pero hay días que te hacen mucho más feliz que el día de su nacimiento, con lo cual va a ser un programa muy normalito, muy sencillo todo. Vamos a escuchar el primer tema musical que suena así. Secreto para este invento, que ellos me crean lo que les cuento. Que si tú subes, que si te bajan, cartas marcadas de la baraja, no te lo creas, según el viento, se llega al cielo desde el infierno. Ni muy deprisa, ni poco a poco, el escenario lo cura todo. No seré nunca juguete roto, no estaré arriba de cualquier modo. En mi trabajo no uso los codos, con lo que tengo me basto y sobro. No seré nunca juguete roto, que antes del cerdo me planto y corto. Monto un caballo que yo controlo, no me deslumbra el brillo del oro. Thank you.
veces hago lo que no debo. Nunca me olvido de dónde vengo. Tengo raíces, tengo algún sueño. Tantos amigos que nunca cuento. Alzo murallas, me pongo cerco, pero el fantasma lo tengo dentro. Siempre dudando, quiero y no quiero, pero el veneno sigue por dentro. Ni muy deprisa, ni poco a poco, el escenario lo cura todo. No seré nunca juguete roto, no estaré arriba de cualquier modo. En mi trabajo no uso los codos, con lo que tengo me basto y sobro. No seré nunca juguete roto. Este tema nos ha acompañado muchas veces paseando por el Meridiano, como muchos de los colaboradores que hemos tenido. Vicente Adelantado viene de otras emisoras en las que también hemos estado juntos y lo tenemos al otro lado del teléfono. Vicente, buenas tardes y muchas gracias por estar en el 200 programa de Paseando por el Meridiano y que nosotros nos conocemos antes de Radio Buñol. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias a vosotros por invitarme a la celebración. 200 programas, ¿no? Ya es mucho. Fíjate. Pero bueno, nosotros nos conocemos de antes. Bueno, pero nosotros somos una pequeña pieza. ¿No te han dado ningún premio por los 200 programas? Ya, ¿sabes qué ocurre? Que el premio me lo da la gente que me ha dicho, un mentor que he tenido, me ha estado felicitando durante todo el día, se llama Agustín, y es con el que empecé también a hacer estas cosas, pero vamos, tampoco estoy para felicitaciones. A mí con que me dejen hacerlo, ya me conformo. Muy bien, veo que tienes pocas ambiciones. Eso está bien. Es de alabar. Muchas. Cuando todo el mundo va detrás de la pasta y de los honores, es muy de alabar. Uh-huh. Pues nada, te felicito por los 200 programas y que hayan muchos más. Muchas gracias. Y yo a ti también, y que nos sigas acompañando. Muy bien. Bueno, pues cuéntanos y léenos que estamos deseando de escucharte como cada martes por la tarde. Muy bien, pues voy a haceros un pequeño artículo sobre la jubilación o la temida jubilación. Hace algunos años alguien me estuvo hablando de manera informal de lo penoso que era ver a algunos jubilados día tras día perder el tiempo tontamente. Según esta persona, los jubilados o bien en sus chalés tienen terreno y plantan todo tipo de legumbres y las cuidan y siguen trabajando, o bien se pasan los días jugando al parchís, al dominó o a las cartas en cualquier bar, o de cara a la televisión. Son incapaces, teniendo tantas horas libres, de dedicarse a hacer cuanto no habían hecho llevando una vida activa. Por ejemplo, visitar algún museo, leer o ir al cine o al teatro, si lo hubiere. Pensé, oyendo hablar a esta persona, que los jubilados no hacían cuanto proponía él por la sencilla razón de que no lo habían hecho nunca jamás. Todo en esta vida es un aprendizaje. Y el aprendizaje lleva aparejado el trabajo, el sudor y el cansancio. Ahora bien, hay personas que en vez de esforzarse se dejan llevar por el medio, sencillamente porque es lo más fácil y cómodo. No se exigen ningún esfuerzo, se contentan con lo que hay. Así, por ejemplo, se puede oír a cualquier tipo lanzando berridos ante un micrófono y tocando la guitarra
mientras da saltos por el escenario como una rana enloquecida. Sus desaforados gritos están por todas partes, bares, cines, centros comerciales, etc. Ahora bien, oír a Beethoven, a Mozart o a Schubert, etc., exige una cierta preparación, sin la cual, olvidémonos, nunca se podrá disfrutar de la música clásica. Es significativa la definición que dan de ella las personas que jamás la han oído. Es un rollo, dicen. Por supuesto, todo cuando no entendemos ni tenemos ganas de entender por aquello del trabajo y del sudor es un rollo. De mayores jugaremos al parchís o bostezaremos delante de la tele, lo cual no es un rollo ni mucho menos. Es la panacea de la diversión. Estos días pasados he podido experimentar una vez más la desidia y falta de criterio de algunas personas. Con motivo de la festividad de San Vicente Ferrer me enviaron a través del móvil diversas visiones del patrono de Valencia. Eran visiones parciales, por supuesto, e interesadas. A tal efecto se callaba todo aquello de la vida del santo que podía molestar a las autoridades o cuestionar que un valenciano actual vive en la mejor tierra del mundo y tiene la protección de todo un santo, de la calle del lado de más. Imagino que muchas personas se partirían de risa si alguien, hoy, al comenzar un viaje, hiciera una libación a los dioses del Olimpo, o jurara por Hércules o convocara a Zeus. Por supuesto, aquellas creencias eran falsas y las nuestras son verdaderas. Y, por supuesto, nada se decía en las biografías de San Vicente ni el compromiso de Cásped ni del cisma de Occidente, ni de los problemas del santo con las autoridades valencianas del momento por defender esto y no acatar aquello, ni quienes me enviaron por el móvil las vidas del santo sabían nada al respecto, ni falta que les hace. Les contarán la vida de San Vicente y de quien se tercie como interese y pueda dar rédito, y aquí paz y allá gloria. Es un acierto clásico decir que los dioses no regalan nada, o traducido al román paladino, no se pescan truchas a bragas enjutas, o el que algo quiere, algo le cuesta. Por lo tanto, y siguiendo el refranero, el arbolito desde pequeñito. Y si queremos que este crezca recto y robusto y que no se mustie, démosle agua y sol, una buena educación, libros y sentido crítico. Por eso hay tanto empeño en descabezar el sistema educativo y llevarnos a los toros. Y tenemos entre los políticos tantos y tantos lingüistas e historiadores que no hay más que pedir unas lumbreras. Saben lo que hacen. Es más fácil gobernar a un país cuyos habitantes se dedican a jugar las cartas y a ver la televisión o corridas de toros que uno donde los jubilados y los que no están jubilados piensan, razonan y vivan. Pero en esta vida cada uno escoge su destino y sus socios o se deja llevar por la corriente, así que ustedes mismos. Buenas noches y feliz aniversario. Muchas gracias, Vicente. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, hemos visto hace unos días el partido del Real Madrid, que ya tienen la quinta. Enhorabuena a los madrileños, ¿eh? Y a los madridistas. Sí, pero a mí me parece interesante la reflexión que... Claro, por eso decía yo lo del Real Madrid, sí, sí. Porque ahí ha sido algo como también bueno, para el país. Bueno, y el concierto de Taylor Swift. Yo sí me muerdo la lengua, me enveneno, ¿eh? Bueno, Taylor Swift me parece muy bien porque es para jóvenes, para mayores, para toda edad, pero no tiene nada que ver con esto otro que decía Vicente. A ver, a mí me parece una forma de fútbol distraer. Fútbol y toros. Porque, por ejemplo, ha habido una temporada que solo se hablaba del concierto. ¿Cuánto dinero se ha gastado fulana en ir al concierto? ¿Qué más te dará a ti? El dinero que se habrá gastado de al lado, como si se quiere dejar. Te lo he pedido. Muy bien. ¿No muy te lo bien. Ha pedido? Pues que se lo gasten lo que quiera, que para eso trabaja. O para eso se lo dan sus padres. Pues claro. O X motivo. Bueno, pues mira, tenemos unas notas para dar, Inés, que la vamos a dar durante el programa varias veces. Por ejemplo, esta, que es de la presidenta de Cáritas de Alborache, doña Feli Pérez Ruiz. Y nos comunica que el viernes 21 de junio hay una cena a beneficio de Cáritas Parroquial de Alborache. La cena será en el restaurante San Jaime de Alborache a las 21:30.
Para más información, los lunes, miércoles y viernes a las 11 en la Plaza de Salvador Martínez o Plaza de los Zorros, junto al Ayuntamiento. En esa cena va a haber, van a haber sorpresas, pero lo importante es que esta cena va a beneficio de Cáritas Parroquial de Alborache, con lo cual el viernes 21 no hay excusa y hay que apuntarse. Y averiguaremos si hay también alguna fila cero. Para ello hablaremos la próxima semana con doña Feli Pérez Ruiz, presidenta de Cáritas de Alborache. Lo vamos a recordar esto una o dos veces más. Y también vamos a recordar, porque la próxima semana tendremos que, como todos los veranos, en la Vila de Alboraya hay un gran festival. En la Vila de Alboraya estará el Festival de Guitarras Esteve. Uh-huh. Vale. Y el 12 concurso de guitarra y fisioterapia Ricardo Gallén, del 27 de junio al 1 de julio. Uh-huh. Y el tercer certamen internacional de guitarra, del 10 al 12 de julio del 2024. Uh-huh. Toda la información la tenéis en www.guitarrasesteve.es/festival. Fíjate qué día de celebración más bueno, pero qué tranquilito, ¿verdad, Inés? Uh-huh. Porque hemos tenido programas con mucha más feria, con mucha más fiesta, ¿eh? Pero bueno, para pasar un día bien no hace falta más que estar a gusto. Exactamente. Bueno, pues mira, un 22 de diciembre de 2016 empezaba en Radio Buñol 107.9 esta aventura llamada Paseando por el Meridiano, Toni Tapia. Y se entrevistaba al presidente de la Junta Local Fallera, Indalecio Zanón Matamales, que le hemos tenido después uh-huh. otras veces. Bueno, en este programa tuvimos el honor también, más adelante, de tener a los 5 presidentes de las fallas, cosa que no se había podido conseguir antes, juntar uh-huh. a los 5 máximos cargos de las fallas de Buñol. Pues aquí lo tuvimos. También hemos tenido políticos famosos, como el alcalde de San Agustín, don Juan Robles Díaz, que fue el primer, que es el primer pueblo de Aragón, está en Teruel, pasando por Valencia, ¿eh? No sé si os acordáis de la nevada del 2017, que fue una nevada impresionante, año de bienes, ¿eh? Año de nieves, año de bienes. Bueno, pues se colapsó el pueblo, un pueblo muy pequeñito, muy bonito además, pero muy pequeñito. Yo he tenido la suerte de estar allí. Tengo la suerte de ser amigo y conocido de Juan Robles Díaz, que por eso nos hizo el favor de entrar en antena, que fue una primicia, ¿eh? Bueno, se colapsó por los amigos de la nieve. Otra gran primicia. Y otro político famoso que hemos tenido también a nivel nacional, porque fue alcalde de Tuser, conseller, diputado, es el presidente del Partido Nacional Contigo, don Enrique Aguar y Vila. ¿Eh? María José Casero, también exalcaldesa de Macastre, nos visitó en varias ocasiones uh-huh. y así, bueno, podríamos nombrar a muchos. No los podemos nombrar a todos, porque son muchos, pero todos ellos han pasado y nos han dejado grandes recuerdos, uh-huh. ¿eh? Y grandes cosas. Hemos tenido a los alcaldes también de las distintas poblaciones de la olla de Buñol. Uh-huh. ¿Eh? Y también hemos tenido, como decíamos, en este primer año tuvimos a Tono San Martín, peluquero, estilista valenciano, de las mejores cabezas han pasado por sus manos. Este sí que fue por un programa grabado. Yo creo que fue de los primeros programas que se grabó Paseando por el Meridiano y luego se tuvo que emitir. Bueno, y también tuvimos a don Antonio Ledesma López, catedrático de matemáticas, director de la exposición Imaginari, una mirada matemática, que era la primera vez que se ponía esta exposición, se exponía en Requena, y era la primera vez que no era capital de provincia. Había rodado por capitales de provincia, pero en este caso había pasado al pueblo de Requena, que es un pueblo grande también, de la plana de Utiel Requena. Vamos a escuchar otro tema musical, Inés. Perfecto. Y nos queda por escuchar las palabras que tenemos para hoy, ¿eh? Uh-huh. Y recordar los amigos que han pasado paseando por el Meridiano. Y volvemos a recordar dentro de un momento el Festival de Guitarras uh-huh. y que tenemos que apuntarnos al día 21 porque está la cena de Cáritas de Alborache. Mira, el siguiente tema suena así. Cerco l'estate tutto l'anno. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va azzurro.
azzurro è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio, con tanto sole tanti anni fa. Allora neanche un prete per chiacchierar. Azzurro il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te, ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Azzurro il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non Bien, seguimos paseando por el meridiano en un programa aquí que estamos de maravilla. Inés, ¿quieres que recuerde el algo digno también de recordar del 2020? Bueno, pues tuvimos el mismo día que empezaba todo esto del coronavirus, antes y después del coronavirus, tuvimos de invitado a Iván Esprit, director del Museo del Artista Fallero, y a Eloy Sánchez, torero, que además el chico en ese año era cuando toreaba. Bueno, pues esa misma tarde, te acordarás que fue el mismo Iván Esprit, director del Museo del Artista Fallero, el que nos daba la noticia el que de que... la primicia, o sea, porque eso fue una primicia. Que se paralizaban. Se hablaba de, uy, las fallas, ¿y cómo van a ser? Porque de hecho yo hacía otro programa con David, que lo hemos mencionado antes. Ajá. Y dejamos un programa grabado. Que no pudo salir. Que no pudo salir, que pues está por aquí, ¿sabes? Guardadito. Claro. Y claro, fue un shock, porque nadie se esperaba que una fiesta tan grande como podían ser las fallas, lo cancelaran. Se cancelaran. Fue muy fuerte. Ese mismo día que lo hicimos aquí. De hecho, la única falla que se quemó ese año fue la de Alborache. Claro, porque pilló a principios de marzo. Ajá, y la falla esta de Alborache se quemaba a finales de febrero. Fue la que se quemó y no se volvió a quemar ninguna falla más. Y Eloy Sánchez, pues el pobre hombre este, pues no pudo torear tampoco ese año. Pero bueno, pero que seguro deseamos, que torearía. Por supuesto, le deseamos muchísima suerte en los ruedos. Ya le gusta a que le guste, a que no le guste va aparte, pero nosotros deseamos suerte en los suerte ruedos. A todo el mundo. A todo el mundo. ¿Eh? O sea que imagínate todo eso lo que tuvimos en ese 2020. Tuvimos al escritor Jorge Segura Alabau, Borja Bulat, escritor,
que nos presentó el libro Génova era una fiesta. ¿Eh? Todo eso entre lo que también tuvimos a la nieta del pintor José Gumbau. Uh-huh. La nieta del pintor José Gumbau, valenciano, tiene una gran exposición en Castellón, que era María José Casero. Y también hemos hablado varias veces con Patri Rosalén de AFAC, de Asociación uh-huh. de Familiares de Alzheimer. Una asociación que, bueno, la hemos tenido varias veces y que también son asociaciones en las que hay que apoyar porque estamos todos en... Porque nadie se libra, Tony, da igual que seas más que menos. Nos acordamos mucho también, ¿te acuerdas de La Palma y de Canarias? Uh-huh. Que parece que ya se ha pasado todo. Bueno, pues Jorge Sáez March, presidente y fundador de Conval, con él tuvimos el honor de poder hablar en Islas Canarias y hablamos con el Felipe Brito, que era profesor en Los Llanos de Canarias, y se intercambiaban cartas los niños de aquí con los niños de Los Llanos. Uh-huh. Felipe Brito fue quien hizo que pudiéramos estar enlazados con ellos. Jorge Sáenz March, que era presidente y fundador de Conval y también era profesor del CRA Alborache Macastre. Entonces estos niños eran los que se carteaban con los niños de Los Llanos en Canarias. Uh-huh. O sea que fíjate si hemos tenido programas. Y nada, yo si quieres te digo mis palabritas, así entre medias. Sí. por ejemplo, os voy a dar el origen de las palabras muy usadas. Por ejemplo, ¿qué haces antes de venir al programa? Pues una siesta. Claro. ¿No? La palabra siesta tiene una curiosa procedencia. Uh-huh. Una de las reglas de San Benito consistía en guardar reposo después de la sexta hora latina, para nosotros el mediodía, que es la hora donde hace más calor. De ahí ha surgido la palabra sextar, uh-huh. que después se deformó popularmente en siesta, que quiere decir cuando hace más calor, dormir. Ajá. A mí me parece unas palabritas tan cortas para decir algo tan grande como es echarse a dormir después de comer. Bueno, que encima si hace calor, has comido, te has pegado una buena duchita. Un buen descanso. Mira, el otro día hablando con extranjeros, ¿sabes lo que me decían? Que lo primero que se aprendía cuando se venía a España, ¿sabes lo que era? Hacer siesta y jugar a las loterías. Pues lo hemos cambiado por el folclore. Así me lo dijeron, americanos. Hacer la siesta es porque en España tenemos muy buen clima. Muy buen clima de que, bueno, por ejemplo, pero ahora no se puede salir a la calle a las 3 de la tarde. Por favor, a todo el mundo recordarles que beban mucha agua, que no salgan a la calle en las horas puntas, desde ya, porque ya empiezan a hacer 30 y 32 grados. Entonces, uh-huh. luego daremos, si quieres, el tiempo, Tony, y veréis cómo hay que, de verdad, en las horas puntas, hacer una buena siestecita con el ventilador, uh-huh. Beber mucha agua fresquita y cosas con muchos líquidos. Eso es. La siguiente palabra viene de todo lo contrario de la siesta. Trabajar. Ah, bueno, pero el trabajo también dignifica a la persona, Trabajar viene de la palabra latina tripaliari, un instrumento de tortura compuesto por 3 palos de madera. Caramba. ¿Qué te parece? Nada, que me gustaría conocerlo porque no lo podemos imaginar. Y demos alguna exposición en la que esté expuesto. Exactamente. Pero para que veas que la palabra trabajar ya viene de tortura. Tortura y además con 3 palos. Claro. Por eso hay gente pluriempleada como yo. 3 palos, no sabes por dónde te vienen. No, por eso hay que hacer los trabajos por la mañana, porque por las tardes se hacen otros trabajos. Y fíjate tú qué bien... Por la tarde hay que dormir la siesta. Eso es el medio, en principio. Tú fíjate qué bien toda la persona que pueda hacer todo lo que le gusta durante todo el día, porque hacer durante todo el día lo mismo, yo creo que tiene que ser más cansado que poder hacer por la mañana algo que te gusta, lo hemos dicho al principio, y por la tarde cosas que te gustan más todavía. A ver, siempre han dicho que sería maravilloso. Que tienes que trabajar de lo que a ti de verdad te gusta. Yo, por ejemplo, trabajo de lo que me encanta y acabas muy cansada, pero acabas trabajando de lo que te apasiona. Ajá, pero yo no me puedo imaginar a una persona que no le gusta su trabajo y que día a día tiene que ir a hacer su trabajo porque no le queda de otra. Tiene que ser duro. Hay una frase que dice, pobrecito del burro que tenga que ir a palos. Pues eso mismo. Seguimos con desastre. Uh-huh. Aunque sé que ir a trabajar también puede ser a veces un desastre. La palabra desastre viene del francés desastre y
Esta vez del antiguo italiano disastro, que originalmente viene del griego dis, prefijo peyorativo, y aster, estrella. Viene a ser mala estrella o una desgracia. Cuando te estrellas, cuando te pegas. Mala estrella. Y por último tenemos la palabra salario. Esa me gusta más. ¿Vale? Salario también, mucha gente dice que deriva de que antiguamente se pagaba en sal. ¿Ah? Para poder secar los alimentos y que te aguantaran más tiempo. Bueno. Salario tiene su origen en la época romana y se deriva de salarium. Este era el nombre que se daba a los paquetes de sal con los que se pagaba a los trabajadores. Entonces, tú con esa sal, tú podías intercambiarla. Ajá. Y, por ejemplo, si tú plantabas, tomates, pues los podías deshidratar. O si tú tenías ganado y podías tener, por ejemplo, una pata de cerdo, pues podías hacer jamón. Ajá. O tenías un pollo y lo haces a la sal. Pollo a la sal. Bueno, pero es para que se conserve. Ah, para que se conserve. Bueno, claro. Se conserva, tú lo rodeas de sal el pollo. Y entonces igual te dura un par de días. Imagínate. Te dura dos días más, ¿eh? Pues en una época donde no existía la refrigeración. Ajá. Era muy, 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 muy importante tener la salubridad en los alimentos porque la gente se moría. Y no sabían por qué. De unas diarreas y... Y Ale, este que se ha muerto. Ahora que se ha acostumbrado a no comer, coge y se muere. Coge y se muere. ¿Eh? Fíjate qué exactamente. Cosa. Bueno, mira, también pasaron en estos 200 programas María Ángeles Llorente, la teniente alcalde de Cheste, que nos contaba lo de Grafitea, y Juan Carlos Pardo, de la Asociación Belenista de Cheste. Tony Espinar, muralista, que hizo los grandes grafitis. Y tuvimos también a un psicólogo sanitario, Blas León, que hacía cursos de crecimiento personal. Minerva Morales ha estado también en varias ocasiones con nosotros porque es la presidenta de ABAFI, la Asociación Valenciana de Afectados de Fibromialgia y Fatiga Crónica. Uh-huh. Y el coordinador de Amnistía Internacional, Ignacio Gay, en el 2022 también nos daba buena cuenta de todo lo que ocurre en el mundo. Un gran compositor de los que hemos tenido aquí, de los que tenemos mucho cariño aquí en Paseando por el Meridiano, que es el compositor del grupo La Ceja del Zorro, profesor, cantante, José Miguel Bañuls Cervera. Y una de las veces que nos acompañó, vino acompañado de Lola Bañuls, por supuesto, Ibáñez, y nos hizo de presentadoras. ¿Te acuerdas, Inés? Uh-huh. Nos estuvo presentando también en el programa. Sofía y Mary, las dos princesas del soul, un dúo musical que fue la primera vez que tuvimos música en directo. Música en directo aquí, en Paseando por el Meridiano. Pues mira, como tuvimos música en directo, hoy la tenemos enlatada, vamos a escuchar otro tema de los que tenemos y de los que han marcado mucho Paseando por el Meridiano y algunos de sus componentes. Mira, va a sonar así. Me llaman chulo, me llaman tantas cosas en la vida que me aburro. Ya no me importa lo que me llamen y mi conciencia dice déjales que hablen. También se dice que soy canalla y siempre alguno lo vocea y no se calla. No sé qué ganan con las mentiras, así me toca levantarme mientras viva. Dejo que cuenten, me río, yo solo se ríen los míos. Déjales que se entretengan, que digan, que mientan, que inventen mis líos. Golfo siempre he sido, pero golfo comedido. Solo me critican los que no me han conocido. ¿Sabes qué te digo? Que me quiten lo vivido. Y lo de chulo ya se sabe, se me nota en los andares. Golfo siempre he sido, pero golfo comedido. Solo me critican los que no me han conocido. ¿Sabes qué te digo? Que me quiten lo vivido. Y lo de chulo ya se sabe, se me nota en los andares. Tampoco es que sea un bendito,
pero nada que ver con tanto como han dicho. Me ven despierto y estoy dormido. Me ven de farra y estoy con libros que no he leído. Me ven con una, me ven con otra, pero la lista de mis conquistas es más bien corta. No soy de fiesta, ni soy de bares, pero se cuenta que yo las copas las tomo a pares. Dejo que cuenten, me río, yo solo se ríen los míos. Déjales que se entretengan, que digan, que mientan, que inventen mis líos. Golfo siempre he sido, pero golfo comedido. Solo me critican los que no me han conocido. ¿Sabes qué te digo? Que me quiten lo vivido. Y lo de chulo ya se sabe, se me nota en los andares. Golfo siempre he sido, pero golfo comedido. Solo me critican los que no me han conocido. ¿Sabes qué te digo? Que me quiten lo vivido. Y lo de chulo ya se sabe, se me nota en los andares. Chulo, que me llamen canalla, que me llamen lo que quieran. No me preocupa que cuenten, que digan, que inventen de mí. No me interesan los falsos amables que no paran de sonreír. Toda una vida escuchando historietas por aquí, por allí. Llega un momento que dices que pobres cuentistas no saben qué decir. Golfo siempre he sido, pero golfo comedido. Solo me critican los que no me han conocido. ¿Sabes qué te digo? Que me quiten lo vivido. Pues fíjate qué tranquilidad, qué tranquilitos y qué a gusto nos hemos quedado con esta canción también. Y hablando, Tony, que estabas hablando de ABAFI, de la Asociación Valenciana de Afectados por la Fibromialgia, todos los años sacan un libro, ¿no? Que, que desde que animamos a participar a todo el mundo. Pues ha sacado la nueva edición para participar en el nuevo libro de verano 2024, ¿vale? Cada participante se llevará dos ejemplares de manera gratuita. El título del libro se llamará Encuentros, relacionado con la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica. El plazo de fin de entrega es el 25 de julio del 2024, ¿vale? Y puedes presentar tres trabajos en total. Uh-huh. Pueden ser, bueno, tema libre, título libre, pueden ser relatos, poemas, fotografías. Se debe enviar en formato Word, ¿vale? Muy importante que sea Word, que no sea PDF, para que se puedan hacer los retoques oportunos, poder poner el nombre para todas esas cositas de maquetación, ¿no? Que hará nuestra amiga Carmeta. Luego, al final del trabajo hay que poner datos personales, nombre, apellidos, número de socios, si eres socio, si no, pues no pasa nada, que aquí podemos escribir todos, teléfono y dirección de mail, ¿vale? En el asunto del correo deberá poner el título del trabajo y el nombre o seudónimo, si no queremos que se nos conozca con nuestro nombre, que puede ser. Y nada, de todo esto habrá que mandarlo, puede ser por el Facebook de ABAFI, que lo podéis poner. También se puede enviar por abafi.valencia@hotmail.com y tenemos varios teléfonos. Un teléfono fijo que es el 963-959794 y el móvil 676-059829. Y el email, lo repito, para enviar los trabajos a bafi.valencia@hotmail.com. Muy bien. ¿Hasta cuándo se pueden enviar los trabajos? Se pueden enviar hasta el 25 de julio del 2024. Muy, o sea, hasta el 25 de julio, lo que queráis. Una fotografía de algo que os haya gustado mucho. Claro. Un poema, un relato, algo que os haya pasado, que os haya tocado la fibra. La fibra. Ajá. Entonces, siempre son muy, muy bienvenidos todos estos relatos. Además, como dice Carmeta, todo el mundo sabe escribir, ¿eh? Pero solo necesitamos a alguien que confíe en nosotros. Eso es. Porque necesitamos esa confianza de la primera persona que te diga, ¡ay, qué bonito! O me has emocionado, o me has transmitido esto. Y yo creo que es un buen sitio para empezar a escribir. Pues mira, también gente que da mucha confianza, aparte de mucho amor y grandes beneficios, es
el Cáritas Parroquial de Alborache, que el viernes 21 celebra una cena a beneficio de Cáritas Parroquial de Alborache, y la cena será en el restaurante San Jaime de Alborache a las 21:30. Más información los lunes, miércoles y viernes a las 11 en la Plaza Salvador Martínez o Plaza Los Zorros. Está enfrente del Ayuntamiento. Es una nota que nos enviaba la presidenta de Cáritas de Alborache, doña Feli Pérez Ruiz. Bueno, pues siguiendo con los grandes invitados que hemos tenido, ¿te acuerdas de Pablo Luján, del Colegio Pureza de María? Uh-huh. Que se fueron a Houston, sí, y a Atlanta. Quedaron los terceros en esta última edición. Bueno, también pasó por la asociación, también pasó por Paseando por el Meridiano Chimo Carrión, que le hemos tenido también hace poquito tiempo, que es cocinero, escritor y bloguero, el de los arroces, uh-huh, que todos los libros... ¡Qué rico! De verdad que en ese programa me quedé con muchísimas ideas. No lo hacía todo con arroces. Y con mucho amor y cocina tradicional. Tuvimos al director de cine infantil y juvenil, Josep Albiol. Uh-huh. ¿Mm? Aristides Roseid Carvera, el coordinador de Rusafar en la séptima edición en el 2022. Rusafar es el arte de Ruzafa, que también se celebra casi todos los años. Y luego hemos tenido actrices como Amparo Mereciano, Carles Boris, actor, José Ramón Peinado Montero, director y profesor de orquesta. Carles Boris, como decíamos, era también director, pero también es profesor de teatro, escritor. Y Juan Bonet, vocalista del grupo musical NEC, que hemos presentado aquí varias veces canciones suyas. Uh-huh. Bueno, uno de los que también nos impresionó, ¿te acuerdas de la cesta de la compra de 30 euros? Sí. Bueno, Ultramarinos, Javi, de Benimaclet, uh-huh, que bueno, oye, tiene su público. Exactamente, y hay que apoyar sobre todo al comercio local. Por supuesto, su don de ser. Estuvimos hablando con Maite, bueno, súper encantadora, y además Maite ha estado pues muy arropada por una de las ministras de España, uh-huh, españolas. Pues eso también nos impresionó. Y las fiestas del Pilar, en el 2022, nos habló en riguroso directo Juan José Herrero. Pudimos saber que habían unas procesiones que no conocíamos, uh-huh, y pudimos conocer mucho más de la cultura de nuestros vecinos de comunidad, uh-huh, la comunidad aragonesa. Varias veces también nos ha visitado y hemos hablado con ella, con Concha Barceló, de Dislexia, presidenta de Trencadix, que también nos presentó a los chicos de Pureza, Colegio Pureza de María Cid. Uh-huh. Entonces, y también tuvimos al científico José Tarín. Isabel Carrión, otra de las grandes actrices del Grupo 11, en esta ocasión. Y una que nos hizo mucha gracia, que es una de las terceros pilares de Radio Buñol, que es Pilar Criado, junto con Raúl Rodrigo. Son directores de Radio Buñol, y estuvimos hablando con ella también, porque presentaba lo que se llamaba un libro que hicieron un centenario, uh-huh, sobre el anfiteatro de aquí de Radio Buñol, de San Luis. Uh-huh. Bueno, pues todo esto ha sido lo que ha podido pasar durante todo este año. Se nos queda mucha gente en el tintero. También tuvimos a don Bernardo Quiles Hernández, presidente de la Sociedad Musical Turisense, que nos hablaba del Salcalans. El Salcalán se ve que es otra comarca que está en medio de la Ribera Alta y la olla de Buñol. Algo que estaba ahí, volveremos a llamarle cualquier día que nos lo vuelva a contar. ¿Cómo se llama esto? Bueno, estuvo con nosotros también el vicerrector de la Basílica de la Virgen de los Desamparados de, uh-huh, Valencia, sí, don Álvaro Almenar Picayo, que nos habló de la Semana Santa Marinera. Uh-huh. Nos estuvo presentando la Semana, sí, Santa Marinera. Bueno, y la directora de Teatro Samaruc, del Teatro de la Once, Begoña Sánchez, que también nos impresionó muchísimo porque todo lo que enseña ese personal, que es mucho. Uh-huh. Bueno, vamos a por el... ¿Vamos a por el tiempo?
Ajá. ¿Quieres? Sí. Para que la gente también tenga planes, sobre todo este fin de semana que ya empieza. Mucha gente ya coge las vacaciones, Tony. Ah, qué bien, ¿no? Hay gente que tiene tanta suerte que empieza ya las vacaciones. Entonces os voy a decir un poquito el tiempo de mañana miércoles, ¿vale? Ajá. El tiempo aquí en Buñol. Que bueno, pues si eres de Macastre y de Alborache, al final no discrepa. Y además aquí en Buñol hay sitios para refrescarse, ¿eh? Exactamente, pues la Cueva Turche y todo esto. Sobre todo también recordar que por favor hay que aparcar bien, que se puede aparcar en Buñol, ir caminando, que no hace falta dejar el coche en mitad de la carretera. Y que si luego te multan por haber hecho eso, por favor, no os quejéis. Es normal. Si lo dejas más mal aparcado, te multan. Y los que seamos de cerca, pues podemos ir paseando a tomar el fresco, ¿no? Claro. Y también tener en cuenta las horas para que no nos dé un golpe de calor. Ajá. Todo esto hay que tener en cuenta. Bueno, el miércoles. El miércoles será despejado, ¿vale? No hay probabilidad de precipitación. De temperatura mínima tendremos 16 grados y de máxima 32, ¿vale? Habrá mucha incidencia de los rayos ultravioletas. ¿Vale? Estamos en un 8, entonces quiere decir que por favor todo el mundo se ponga protección solar, ¿vale? Si no queréis poneros como gambas. El jueves tampoco hay probabilidad de precipitación, 17 de mínima y 32 grados de máxima. La incidencia también estará sobre el 9 y ya a partir de ahí el viernes sube a 10, no habrá posibilidad de precipitación, mínima 17 grados y máxima 29, vemos que es más o menos estable. Luego el sábado ya puede haber algo de probabilidad de precipitación, un 50%, 17 grados de mínima y 33 de máxima. Y ya luego domingo y lunes hay más posibilidad de precipitación, entre el 75% y el 80%. Mínimas de en torno a 18 hasta 31 grados el domingo y el lunes de 16 a 26 grados. ¿Qué te ha parecido, Tony? Bueno, me encanta. Para que te eches, por si acaso, un chubasquerito en la mochila si te vas este fin de semana a algún sitio. Ah, de esto, mira, pues fíjate, de esto de las tiendas de todo a 100 se puede comprar. Claro. Un de esto que pequeñito, un plastiquito. Cuando de esos, te vas te lo de viaje, llevas. La gente no lo hace, pero... Eso es maravilloso. Chico, cómprate uno de esos pequeñitos y te lo metes en la mochila, que luego se parece que no, pero salvan de muchas cosas. Un canguro se llevaba en mis tiempos, que lo llevábamos cuando íbamos a acampar. Un canguro, y fíjate, era como una especie de chubasquero, que llevaba un bolsillito aquí delante, por eso se llamaba canguro, y este bolsillito que llevaba delante era donde se guardaba todo el... Todo pero el bueno, eso no es tan viejo, ahora está muy de moda. Sí, el canguro, ¿no? Sí, está pues muy de moda. Pues imagínate. Bueno, pues mira, de las escritoras que hemos tenido últimamente, Arantxa Martizanón, Susana Martínez Lorente, Estefanía Ricarte López, Júpiter, una de las que tenemos anteriores era Emi Zanón, que también hemos hablado con ella varias veces, y Manolo Vega, otro escritor que también hemos hablado con él. Bueno, y Vicente. Varias veces, Vicente Adentado Soriano, que es el de cabecera, nuestro escritor de cabecera, que como lo tenemos todos los días, también hay que recordarlo. Bien, pudimos hablar también en el 2023 con Julio Larena, director del Centro de Menores de Alborache, que nos contó pues cómo funciona todo esto de los menores. Y el profesor de universidad y catedrático, don Ángel Latorre Latorre, nos habló de los eneagramas, que hay 12 eneagramas en los que se califica a la gente, y esto lo utilizaban mucho los psicólogos para analizar a los tipos de personas que tenían. Hablábamos también con Rosa, la bibliotecaria de Turís, que nos contaban todas las actuaciones que tienen, los cuentacuentos y todas las cosas que hacen. Y estuvimos con el doctor de psicología que hacía encuentros para hombres, y es don Jesús Gasset Sanchís, doctor en psicología. Hacía unas reuniones en las que tenían a eso. Bien, Víctor Jara también, del equipo Pureza de María, Victoria Jara, del equipo de robótica, que han sido los que han quedado en tercer lugar en Valencia. Del los mundo. Del o sea, mundo. Nos han puesto en el foquito del mundo. Ha sido maravilloso. No solo por la sangría, la pala. No solo por la sangría. Y también uno de los últimos invitados que han pasado por paseando por el Meridiano, entre Mercedes Lizcano, que es abogada también, de la Fundación Vida y Autismo, es don José Hoyos Rodrigo, presidente de la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades. También hemos hablado con él varias veces. Bueno, pues fíjate cuánta gente, y ahí se nos quedan en el tintero, pero no están en el tintero.
No, pero tenemos, los recordamos. Los tenemos a todos aquí con nosotros en nuestro corazoncito y, como yo decía al principio, en el guión de Paseando por el Meridiano. Uh-huh. Bien, Inés, nos vamos a por el tema musical de hoy. Perfecto. Y vamos soltando amarras. Uh-huh. Y vamos ya preparando el Paseando por el Meridiano siguiente. 201. Antes de irnos de vacaciones, porque como uh-huh. tú decías que estábamos ya en junio, la gente va cogiendo vacaciones. Bueno, pues... Y nosotros Radio, también nos las merecemos, Tony. Radio Buñol tiene preparado unas vacaciones para las tardes de verano impresionantes. Uh-huh. ¡Qué musicaza! ¿Qué tardes vamos a pasar? Escuchando la 107.9 en la piscina, en la playa, estudiando para los que caten. Bueno, que no sean muchos. Pero ya verás qué tardes vamos a pasar más buenas. Bien, pues vamos a escuchar el tema musical y Perfecto. Luego ya nos despedimos hasta el próximo programa. Mira, así suena y en un ratito estamos aquí. Mira qué bien suena. ¿Qué haces por aquí? La fiesta terminó, dime a qué estás jugando. Amor, lo que pasó, pasó, dijimos se acabó. ¿Qué andas buscando? Amor, no quiero hacerte mal, mejor no insistas más. No hay magia ya en tus manos. Amor, perdón por lo de amor. No sales sin querer. Tal vez porque te amo. Sin querer, tal vez porque te amo. Bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis pasado por Paseando por el Meridiano. Inés, muchas gracias. Y yo ya finalizo aquí hasta la próxima semana. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos ya, ¿no, Tony? Buenas noches.